blossoms. I sing like a groovy melody. The ending has no cracky. I love just a casual melody. Kido Bad Edge en la prisión al 90%. Bueno, pues hay que recordar que estamos aquí en la morgue, ya todos sobrios, y pues Jan está esperando sus cartas del triunfo. Veamos qué pasará. Pues ale duro. Escupe saliva en el piso manchado de gusanos y pus de sangre. Ahí empezamos fuerte. Y vuelve la tarea de abrir las mandíbulas de los cadáveres y sacar los dientes. Con solo escucharlo, se me congela la columna vertebral. Sin embargo, en mi cabeza, pecho y estómago, escuchar eso se sintió agradablemente fresco y frío. Mis globos oculares y mi cabeza se mueven al mismo tiempo. Por cierto, una breve pausa. Antes que nada, se me estaba olvidando. Espero que hayan tenido una muy buena Navidad, dado que pues estoy grabando este video ya pasando la Navidad, obviamente. Pero pues quería desearles nuevamente feliz Navidad, ya que no pude en el mero momento. Aunque ahí dejé un mensaje en el grupo de Facebook, pero sé que no todas están unidas ahí. Y bueno, pues ya viene el fin de año. Obviamente, tal vez no me dé tiempo de hacer videos porque fin de año toda mi familia está que apúrate, haz esto, apúrate aquel otro, ven a ayudar con esto, ven a ayudar con lo otro. Y no va a dar tiempo para nada. Así que lo más seguro es que podrán disfrutar el fin de semana de este video que están viendo, el que voy a grabar el martes y el miércoles. El jueves me tocaba grabar el juego Flowers, pero no lo voy a poder hacer por el fin de año. El viernes, como va a ser la recalentada y todo eso, el desvelo, no sé si tenga energías para hacer videos, así que lo más seguro es que este fin de semana solo puedan disfrutar de 3 videos nada más. Perdonen por eso, pero pues ya saben, ¿no? Cosas de festividades y ese tipo de cosas. Y bueno, pues ahora sí, prosigamos. Ok, ¿dónde iba? Ok, mis globos oculares y mi cabeza se mueven al mismo tiempo. Afuera de todo este relajo, el guardia que me arrojó a esta oscuridad está fuera de la puerta. Está vigilando el pasillo, cuidando de que otros guardias no lleguen. Ya veo. La hora es probablemente cerca de las 12 a.m. ya que estos guardias dijeron que no tenían mucho tiempo. La fecha cambiará pronto.
y a las 12 a.m. vendrán personas para sacar los cadáveres de este centro de detención de cadáveres. Así que antes de que ese trabajo comenzara, estos tipos vinieron para ver si habían dientes de oro, arrancárselos a los pobres cadáveres y venderlos. No tienen moral estos tipos, la neta, ¿eh? Vinieron aquí a romper las mandíbulas de los presos miserablemente asesinados, siendo dejados peor que una papilla. Y solo por buscar dientes de oro. ¿Cuánto falta para que sean las 12 de la noche? Bueno, de las 12 a.m. Prácticamente ya no es día de la noche, pero bueno. Cierto, ese guardia tiene un reloj con él, ¿verdad? Bueno, como sea, lo haré. Yo, justo a mi lado, alguien me estaba hablando. Ni siquiera sabía quién era, pero estaba gritando con una voz molesta. Guardia 9. ¿Dijiste algo, bastardo miserable? ¡Oh! ¡Finalmente encontré 3! ¡Ay! Hasta a mí me duele mis dientes con solo imaginármelo. De por sí me voy a quedar chimuela en unos pocos años. Voy a perder un diente permanente. Hablo en serio, no es broma. Voy a perder un diente permanente. Y estoy tratando de no usarlo para que me dure el más tiempo posible. Pero no creo que a los 30 llegue con este diente. Ya está flojo, así que... Todo por no cuidarme en mi adolescencia, en mi aseo vocal. Así que, chicas, cuídense su aseo vocal. Es importante. Si no quieren quedar chimuelas siendo jóvenes todavía. Bueno, dejando el breve momento sad de mi parte, sigamos. Durante ese momento, la espalda de ese gordo y descuidado guardia tembló, rompiendo la mandíbula del cadáver en la camilla. Yo miro la puerta de nuevo, asegurándome de que el guardia que está afuera no entre repentinamente. Sintiendo una extraña sensación de adrenalina en mi cabeza y estómago, analizo una serie de situaciones para alinear las cartas del juego. Sentí que mis sensaciones se volvían terriblemente agudas. Me alejo de las luces de la linterna. Debajo de mis zapatos sentí que los gusanos se movían firmemente para que no fueran aplastados. Me paro en un pedestal, junto a una pequeña bolsa para cadáveres. Como premio por esto, me quedaré con él. Llamo en mi corazón el nombre del abuelo dentro de esa pequeña bolsa. El interior de mi cabeza está terriblemente claro y fresco. Recuerdo los diversos horrores que había estado guardando dentro de mí, haciendo que me estuviera pudriendo y autodestruyendo. Ese horror se siente terriblemente pequeño ahora. Lo que me estaba guardando ahora se siente como un trozo de papel, una tarjeta, una moneda o algo que pueda sostener en mi mano. Abro la boca de la bolsa para cadáveres en la que estaba el abuelo Simón. Le doy la vuelta y alcanzo la botella de vidrio que lo mató. Estaba enterrada en su costado. Uy. La primera respuesta fue ligera, pero cuando la torcí un poco, un sonido parecido a un suspiro se filtra del corte del cadáver del abuelo, específicamente de esa herida que penetra hasta los pulmones. El arma, una botella de vidrio con un fondo más afilado, cayó en mis manos con un pequeño ruido pegajoso. Veo de reojo al guardia que estaba robando. Guardia 9. Ya tengo 5. No habrá más. ¿Qué tal te va a ti, eh? Este bastardo no ha visto nada de lo que he hecho. Limpio la botella de vidrio rota en la parte posterior de la bolsa para cadáveres para revelar su sección transversal afilada.
Sostengo la botella de vidrio en mi otra mano. La escondo detrás de mí. Y localizo la linterna. Y hablo con una voz tensa. これなあ先生、このじいさんの口、これ奥歯全部金歯じゃねえのかな。disculpe señor, la boca de este anciano, creo que todos sus dientes son de oro. Machar, ¿qué estás planeando? Guardia 9. Oh, ¿en serio? Genial. Esto es tener suerte. ¿Quién hubiera imaginado que ese viejo fuera rico? Este tipo tiene en manos una linterna y una barra. Viene hacia mí con pasos lentos, como si estuviera borracho. Y entonces, ve la cara del abuelo Simón en el pedestal. Se lame sus labios como si estuviera a punto de saborear a su presa. ¡Yo! ¡Asco! Guardia 9. Oye, sostén la linterna. Ilumina mi mano. ¡Rápido! ¡Rápido, maldito bastardo! Ese bastardo pone la linterna en el suelo y coloca la punta de la barra en la boca entreabierta del abuelo. Yo, sosteniendo la linterna con una mano, camino hacia la parte posterior de él y recojo la botella de vidrio oculta. Y con esa botella filosa y sucia. Guardia 9. ¡Mierda! Oye, no estás iluminando mis manos. ¡Ilumina bien! ¡Egokuna! ¡Koyo dashitara! ¡Nodo kakiru! No te muevas. Si lo haces, te cortaré la garganta. ¡Oh my god, Chan! ¡Eso es todo! Es hora de acabar con algunos cerdos. Guardia 9. ¿Qué estás? Por detrás le di unas palmaditas en el cuello, en su cuello aguado, de este maldito bastardo con una de las puntas de vidrio y le corté la piel a una pulgada de profundidad para que se asustara. Oh, ahí se ve la botella rota. El grito del abuelo Simón todavía duele. El guardia estaba tratando de endurecer su columna y voltear su rostro hacia atrás. Mientras trataba de ignorar su dolor, la dureza del vidrio y la frialdad. Guardia 9. ¡Maldito! ¿Tú por qué? ¡Shabenno! ¡Buta mitei ni chinuki sunzu! ¡No hables! ¡O derramaré tu sangre como si fueras un cerdo! Dejé la linterna en el suelo. Mientras estaba distraído por el dolor de la hoja de vidrio y los arañazos, y por el horror que lo golpeó demasiado de repente. Guardia 9. Arrebato la barra que usaba este maldito bastardo. La herramienta oxidada, de aproximadamente un pie de largo, estaba pegajosa y sucia con su sanguíneo, con pus sanguíneos, pero es fácil de agarrar debido al óxido. Guardia 9. ¡Tú! ¡No puede ser! ¿Acaso eres uno de esos hamsters? Cuando el hombre notó algo, un bajo gemido de horror fue expulsado de su boca. Empujé la botella de vidrio ligeramente sobre su boca. Por favor, detente. Ogoe dashitara korosu. Iina. Kikareta koto dake ni chiisana koe de kotaeru. Si gritas, te mataré. Escucha bien. Responde a mis preguntas en voz baja. Guardia 9. Hachibambou no chika tonnel. Wakaru daro. Asoko wa omae tachi kanshu ga miyatteru no ka? Deguchi wa dou natteru? El túnel en la octava celda.
Sabes sobre él, ¿verdad? ¿Hay guardias vigilando? ¿Qué pasó con la salida? Guardia 9. No lo sé. La entrada del túnel está siendo custodiada por otros guardias que no están en mi equipo. Y así seguirá hasta que termine la investigación. Bien. A mi expectativa, esta nueva carta es exactamente la que estaba buscando. Miro al otro lado de la puerta y me aseguro de que el otro no me esté mirando a hurtadillas por el tiempo. GD Gang no Pafankuro. González no yarou wa ima doko da. Masaka mo musho kara detan ja arumai na. Ese maldito hijo de puta. Perdonen mi palabra, pero es que así dice. El bastardo desgraciado de González. ¿En dónde está? No me digas que ya se escapó. Guardia 9. Bueno, eso no lo sé. Pero hay un orden de seguridad esta noche. De alguna manera hay muchos que andan viniendo y yendo por todas partes. Solo sé eso. Ya veo. Con que es esta noche. Guardia 9. Más importante tú, ¿qué hay de ti? ¿No eres uno de esos gángsters? ¿Por qué diablos estás haciendo esto? Ah, oreka. Ore wa na. Oh, yo. Pues yo. Le corta el cuello superficialmente. Tira de la botella de vidrio que estaba presionando. Contra su herida y la suelto. El guardia se sorprendió por el sentimiento de desaparición y... Guardia 9. No me digas que tú eres... subordinado de González. Si es así, lo siento mucho. Pero el que se equivocó... Liberándose del miedo a la muerte, se volteó hacia mí. Y entonces me mira. Y luego mira a la puerta. Guardia 9. El que se equivocó fue aquel bastardo. Yo no tengo nada que ver. Te daré esto, ¿de acuerdo? Vaya, le está echando la culpa a su compañero de allá afuera. Por Dios. Metió la mano en el bolsillo. Y entonces me muestra lo que hay en su palma sucia, con granos amarillos como maíz enlatado. Guardia 9. Te daré todo este dinero, ¿vale? Te lo pido. Deja que me vaya, ¿sí? Con esto podrás vivir bien. ¡Ah! Bueno, parece que ya le dio cuello. Lo golpeó en el costado con la barra que sostenía. Lo golpeé en el área alrededor de sus orejas y barbilla. Bien hecho, Jan, se lo merece. Pero bueno, hasta aquí le dejamos. Acá se voy poquito a poquito. Pero al menos Jan, pues, ya está a punto de deshacerse de uno de estos dos guardias. Y falta ver cómo se las va a arreglar con el que está afuera. Pero bueno, hasta aquí le dejamos, cachorritas. Espero que, pues, en estos cortos minutos hayan gozado de este capítulo. Jan, hemos visto un lado de Jan muy interesante. Nunca se había mostrado un Jan así tan cuidadoso, tan cruel. Y pues ya saben, esto es Badech, así que Jan irá cambiando como más vaya avanzando el juego. Y ya estamos viendo cambios significativos en él, desde la muerte del abuelo Simón. ¡Ay, qué triste va a ser lo que viene! Pero bueno. Antes de retirarme, quiero decirles que, aprovechando estas vacaciones, estoy traduciendo, y a la vez estoy poniendo subtítulos en inglés de este juego, porque hace tiempo una que dos cachorritas estadounidenses, o no sé si son estadounidenses o sean de otros países que solo hablan inglés, me pidieron si podía traérselos en inglés.
Obviamente yo les respondí que de manera hablada no podría, como así lo hago con ustedes, porque pues bueno, el español es mi idioma nativo, por eso sí puedo, ¿no? Pero el inglés, pues no, así que se me ocurrió la idea de agarrar mis traducciones que he hecho de japonés a español y ahora traducirlas de español a inglés y tomar la traducción de inglés y colocarlas aquí en los videos. No sé si ya se han dado cuenta, pero ya llevo como 15 o 16 videos que ya subtitulé, los primeros videos obviamente. Me va a llevar mucho tiempo hacerlo porque voy lento. Se lleva tiempo eso de estar colocando subtítulos. Pero bueno, a la que les interesa, pues poner los subtítulos en inglés, adelante, ahí está, ¿no? Y eso sería todo. Y pues, como siempre voy a seguir subiendo constantemente el Akido, así como lo hago, ¿no? Leyéndoles la traducción que voy haciendo del juego. Y ya sería todo, gachorritas. Ahora sí me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, un muy buen próximo año nuevo. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane!